Las producen. Es el único lazo entre los hombres y los dioses de la región del firmamento, me decía. Para los señores Purépecha, fuera de la guerra, el acto más importante de la vida era aportar sin cesar leña a las piras sagradas, echar en ellas pelotas de olores y quemar ofrendas de incienso en su honor. Decía que esto lo llenaba de regocijo, porque a fin de cuentas, el fuego era su sustento. No era de extrañar entonces que aquellos hombres de Michoacán no jugaran con una pelota de hule como nosotros los mayas o los zapotecas, sino con una bola encendida. Entonces, llegó el último día de los mayas. Los astros encendidos del gran Tlaxco nocturno se fueron apagando. Noche suspendida entre el ayer y el mañana. Mar nuevo de incertidumbre. Mar del Caribe, ya iluminado por el juego de futuras sombras. Itzamna, que todo lo veía, había anunciado. Por primera vez en la historia de los hombres, dos mundos desconocidos el uno para el otro se mirarán frente a frente. Será el fin de los mayas y vendrá la mezcla de los pueblos. Pero antes, acaecerá el furor inaudito. La infinita violencia del hombre contra el hombre.
Entonces abandonamos los pueblos de Seyé y Pacán, y Omtún y Tulum. Hubo soledad, hambre y muerte sobre todas las cosas. Muerte. La luna, el viento, el año, el día, todo camina, pero también pasa. Había salud, no había enfermedad, pero vinieron los tzules y todo lo deshicieron. Chuparon hasta matar la flor de nosotros para que viviera la suya. Los tzules solo vinieron a matar al sol. En ese día el polvo posee la tierra. El rostro de la tierra lleva una quemadura. En ese día, una nube se levanta. El mundo cae en ruinas. En ese día, la tierna hoja se destruye. Los ojos muriendo se cierran. Thank you.
En el momento de la conquista, los indígenas de toda Mesoamérica sumábamos 20 millones de almas. 50 años más tarde, no éramos más de 2 millones. Con ellos y los colonos españoles que siguieron llegando, hicimos la fusión hispanoamericana. En medio de la más extrema desolación, hemos sobrevivido. No hemos sido exterminados. Los dioses han huido. Los jefes han muerto. Huérfanos, volteamos hacia Jesús Cristo. Con el bautismo, reencontramos un lugar en el cosmos. Las sangres se unen. El conquistador con la India. El negro con la China. El criollo con la mulata. Ha nacido un pueblo nuevo, festivo y alegre, que no ha olvidado sus tradiciones y las reúne. Europa, Mesoamérica, Asia y África se encuentran aquí en una infinita variedad de posibilidades. Cada región, cada pueblo, crea sus cantos y sus bebidas, sus platillos y sus danzas, sus ritmos y sus vestidos. Y todos gritan, como México, no hay dos. Thank you.
Thank you.